Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Idali, me encantan las suculentas. El tema de hoy es cuidados de nuestra Orostachis. El nombre me gusta mucho, habla de que ella viene de las montañas. Entonces hay que darnos una idea que si ella viene de las montañas, el clima que a ella le gusta es como el tropical o el frío. Ella puede tener el sol directo de esos climas, pero si tienes, por ejemplo, un Orostachi y tú vives en el norte, por ejemplo, en Monterrey, que hace muchísimo calor, tú tienes que tener tu Orostachi en una semisombra para que no se te llegue a secar o se te llegue a quemar. Eso sí es importante. También te quiero mencionar que a ella le gusta el sustrato que drene perfectamente, que no se te encharque el agua y que la riegues por lo menos 4 veces por semana para que mantenga sus brazos llenos e hidratados. He visto videos en donde los bracitos están caídos y casi secos, entonces eso quiere decir que tu Orostachi necesita más agua y más sol. Aquí les dejo este video. Como ustedes verán, los bracitos están como muy gorditos porque ella está acostumbrada al sol de la mañana y ahorita la estoy aclimatando al sol completamente de todo el día y vamos muy bien. También quiero mencionarles que una vez que ella florece, va a morir. Ahí ya no podemos hacer nada, por eso es importante que podamos reproducir muchos hijos que ella nos regala. Y aquí les dejo unas fotos de cómo es su floración. Su floración es blanca a rosada y va a florecer en lo que es otoño. Bueno, espero les haya gustado el video y se suscriban. Cuídense, bye.